Me gusta siempre cerrar las encuestas. Las encuestas, no. Román Vilares, más conocido dentro del mundo financiero como Barón del Dividendo, y que es nuestro invitado en el día de hoy. He escuchado y leído otras entrevistas que le han realizado de un tiempo a esta parte: la del podcast de Jesús de Quiero Ser Rico, la de la web de Gerard Sánchez, e incluso el desnudo financiero con los chicos de Valio. ¿Qué os voy a decir? Me parecen entrevistas muy buenas en las que se puede conocer a Barón muy bien. Pero yo no me quiero repetir con las mismas preguntas. A mí me gusta poner en foco en cómo ciertos inversores particulares son capaces de aportar valor a la comunidad financiera día sí, día también. Y creo que estamos delante de un claro ejemplo. Poco más que decir. ¿Comenzamos? Hablemos un poco de los primeros pasos de Barón en el mundo de la divulgación financiera. Quiero saber alguna cosa, primero de todo, sobre tu página web. ¿Cuál fue el primer análisis que publicaste y por qué te decidiste por esa empresa? Bueno, pues el primer análisis que realicé y que publiqué fue de la empresa americana Altria. Es la que tiene, vamos, que vende tabaco, está en el sector del tabaco. Y me decidí por ella básicamente porque la tenía en cartera. O sea, yo antes de empezar a publicar lo que son los análisis, yo ya tenía una cartera formada. También es cierto que no las analizaba tanto como se analizan en la web. Pero bueno, al no tenerla analizada tan claramente, pues bueno, qué mejor momento que empezar por las que tenía en cartera, a empezar ya a analizarlas más profundamente. ¿Cuántos análisis llevas ya, por cierto? Pues acabo de hacer la cuenta y son 95 ya. Ya son ya centenario dentro de poquito. Habrá que hacer algo, no lo sé muy bien. Eso, mira, se lo dejo a la audiencia por si le interesa a ver qué quieren hacer para el número 100 o el 101, bueno. Entre aristócratas del dividendo, repartidos por todo el mundo, y revisiones que tienes ya hechas, que habría que echarle otro vistazo, me imagino que debes tener contenido vitalicio, por así decirlo, ¿no? Pues la verdad que sí. Al final, de aristócratas en Estados Unidos hay 65, más los dividend king, que son otros tantos. En Europa también habrá 30 y tantos también, en Canadá y Reino Unido también, que andarán por el medio centenar en cada país. Y luego ya se me expando a otros países, por ejemplo, a Japón, que también hay aristócratas, pero todavía no me he metido ahí, y Australia, pues bueno. Contenido de empresas nuevas hay de sobra. O sea, y lo que dices también, para hacer revisiones de análisis antiguos, que todavía no he hecho, pues eso no he, de los 95 análisis que he hecho son solo empresas nuevas, no ha habido revisiones, así que tengo bastante contenido ahí para tiempo, para décadas, casi te diría. ¿Cuánto tiempo te llevó a conseguir esa estructura tan característica tuya? Bueno, la estructura característica, la verdad es que yo creo que la cogí a partir de la estructura del blog de Gorka, dividendo.com, pues bueno, un poco la historia de la empresa, el modelo de negocio y luego pues ya entrar un poco en los números. Pero vamos, yo creo que más pulir el formato ha sido más el pulir lo que es todo el trabajo que hay detrás. O sea, digamos, esa plantilla es el que se tiene para extraer, para tener todos los datos y extraer todos los datos financieros y sacar las conclusiones para realizar todo lo que es el análisis de la empresa. Eso sí que ha llevado una evolución abismal. O sea, yo cojo, por ejemplo, el Excel que hice de Altria con los Excel que tengo ahora, con la plantilla de Excel que tengo ahora, y es, vamos, el de Altria, digo, me da vergüenza, o sea, ya es para esconderlo. Pero bueno, yo creo que también forma parte un poco de la evolución de inversor y en este caso también pues eso, de que vas aprendiendo por el camino cosas nuevas y las vas incorporando pues a tus análisis. Yo creo que más que lo que es el análisis en sí publicado, lo que me he tenido que pulir más ha sido la parte, digamos, la trastienda para poder hacerlo. Y luego sí que ahora, pues bueno, en el nuevo formato ya he incluido pues los flujos de caja, pero bueno, básicamente sí que lo he mantenido. Y la verdad es que sigo teniendo ideas para todavía pues pulirlo un poquito más todavía. Siempre hay margen de mejora. Además, hay una característica muy especial en tus análisis que considero que sirve como rúbrica, que es ni más ni menos que el podio. ¿Cómo diste con esta idea? Pues básicamente lo hice, pues bueno. También, yo creo que del blog de Gorka, que las clasificaba en oro, plata y bronce, pues bueno, yo como me estaba manejando con los aristócratas del dividendo, pues bueno, qué mejor manera que clasificarlos por títulos no binarios, por aristócratas. Y salen, al final son seis tipos distintos de aristócratas,
títulos nobiliarios, pues bueno, duque, marqués, conde, vizconde y barón y señor, pues bueno, se parten en dos y tienes, digamos, el top 1, el 2 y el 3, pues bueno, ahí es dividido. La verdad es que sí que lo tuve claro desde el principio, me parecía una forma, pues bueno, un poco divertida, diferente y desenfadada de poder clasificarlos. Quiero aprovechar para decir a la audiencia que si todavía no conoce la web de Barón del Dividendo, considero que es parada obligatoria, incluso si no sigues el mismo tipo de estrategia de inversión, ya que se puede aprender mucho de su manera de analizar empresas. Durante su etapa de creación de contenido, por la vida de Barón se cruzó algo muy especial que lo cambió todo. Un micrófono. Fue así como nació toda una etapa de aportación de valor junto a los héroes del dividendo, que por cierto tuvo una culminación en forma de curso en Value School. El nombre de dicho curso es Fundamentos de Inversión por Dividendos. Y Barón lo imparte junto con Andrea, Juan y Gorka. Barón, ¿cómo recibiste la propuesta de confeccionar este curso? Bueno, pues la propuesta del curso vino por parte de Value School a finales de 2020, o sea, ya hace ya un par de años. Resulta que nosotros, como los héroes del dividendo, habíamos estado en el Summer Summit justo de ese mismo año. Estuvimos con Juan y con Andrea haciendo una presentación online del tema de dividendos, una introducción, digamos, clásica. Y la verdad es que parece que en Value School gustó y parece que fue un material que estaban demandando. Entonces se pusieron en contacto con nosotros para ver que si estábamos interesados en hacer un curso sobre inversión en dividendos y ahí empezó todo. En primer lugar, lo que hicimos, pues bueno, nos pidió desde Value School crear una especie de guión, o sea, un índice de los temas que queríamos tratar. A partir de ahí, pues bueno, ya íbamos hablando y añadiendo, quitando cosas en función de, pues bueno, de los tiempos que quería Value School, del tipo de contenido que queríamos ofrecer nosotros. La verdad es que cuando recibimos la propuesta fue un poco así como un poco shock. Bueno, no es lo mismo hacer una presentación de una hora en el Summer Summit como, hostia, tienes que hablar aquí de dividendos, es un curso ya la gente además es de pago, o sea, eso es una cosa seria, o sea, mentalidad yo creo que fue de respeto, eso lo primero, y sobre todo de orgullo porque Value School también se fijó en nosotros para poder hacer este tipo de proyectos y nos vio capacitados para poder sacar adelante un curso sobre inversión en dividendos. La verdad que fue una mezcla así un poco, como sí o no, pues eso, cuando al final te traen de la empresa, te viene un proyecto muy grande, muy conocido, pues bueno, uf, la verdad, es todo un orgullo, pero la responsabilidad que tienes también, uf, también poder con ello. Pero bueno, en conjunto lo recibimos bastante bien, yo creo como, pues, como una satisfacción de todo el trabajo que estábamos haciendo con el podcast, que podía ser culminada, pues bueno, en un curso. Pues bueno, con ese miedo también un poco de la responsabilidad, al final, digamos, te haces un poco más pequeñito, por decirlo así, y pues bueno, sí que te habías preparado, pues, yo por mi parte sí que me había preparado, digamos, no al 100%, pero bueno, también teníamos que tener tiempo para qué tipo de contenido queríamos dar, o sea, que no queríamos que fuera un simple curso de dividendos, sino algo más profundo, analizar empresas y demás. Y sí que nos veíamos preparados. Además, sobre todo, pues bueno, estaba Juan, estaba Andrea, que por una parte, pues bueno, la parte de Andrea, que es psicóloga, me parece fundamental en este tipo de cursos y en todo tipo de cursos de inversión. Y luego contar con Gorka, que es un crack en el tema de analizar empresas y todo lo demás, también te daba como cierta tranquilidad. O sea, sí que nos veíamos preparados, era una gran responsabilidad y bueno, decidimos ir hacia adelante. Veo que me hablas muy bien de tus compañeros de curso, pero me gustaría preguntarte de qué parte del temario te encargas tú. Pues bueno, lo bueno que teníamos en ese momento nosotros ahí los héroes, porque al final pues Gorka y yo nos dedicábamos un poco más a analizar las empresas, los números, qué es lo que había que mirar, ratios financieros, y bueno, y Juan y Andrea se podían, digamos, decir a la parte introductoria, la parte más de conocimiento de lo que es el dividendo, lo que es la psicología, las herramientas. Entonces, la verdad es que fue muy fácil también dividir lo que es la parte del temario cada uno. Luego ya pues la parte de que me tocaba a mí, junto con Gorka del tema de analizar las empresas, pues bueno, Gorka se encargaba más de la contabilidad, yo me encargaba más de los ratios financieros y de métodos de valoración de empresas, y así un poco lo dividimos. La verdad es que en esa parte sí que fue bastante sencillo dividirnos el trabajo entre todos.
Entiendo que ha sido un proyecto muy importante para ti, porque de hecho paró en seco las publicaciones de tu web durante varios meses. A lo largo de este tiempo, ¿qué tal trabajar junto con Andrea, Juan y Gorka? La verdad es que muy bien, porque ya llevábamos tiempo conociéndonos, hay buen rollo entre nosotros. Y como te digo, como te comentaba antes, o sea, ya prácticamente sin antes de empezar, ya casi teníamos dividido qué cada uno tenía que hacer dentro del temario, dentro del curso. O sea, eso lo facilitaba bastante, bastante bien. Si lo que hacíamos, pues bueno, creamos un Drive, cada uno creaba su parte de contenido, que el resto lo revisaba por si había cualquier tipo de error y demás. Y la verdad es que fue bastante fluido todo. La verdad es que bien, no hubo ningún mal rollo, ninguna tensión ni nada. Al final fue todo bastante bien en ese sentido. La verdad es que muy bien con Luis, que es el con el que estábamos siempre permanentemente en contacto. La verdad es que, bueno, ya le conoces, es un tío súper majo, súper súper cercano. Y la verdad es que nos lo puso muy fácil, porque nos dio, digamos, carta blanca para poder crear el contenido del curso. Sí que ellos lo revisaron para ver que tampoco desentonaba, evidentemente lo tienen que hacer, pero la verdad es que fue todo también muy fluido. Al final, ellos estaban interesados en sacar un curso de dividendos, nosotros, pues bueno, podíamos proveer de ellos y también estábamos ilusionados en poder hacer un curso con ellos, y la verdad es que fue todo muy, muy fluido. Tanto la creación del contenido como la colaboración con Value School, la verdad es que ningún problema. O sea, estábamos todos muy alineados. ¿Alguna anécdota durante el proceso que nos puedas contar? Pues bueno, sí que había una nada más cuando empezábamos a crear el curso, o sea, cuando nos lo propusieron no sé si fue noviembre o diciembre, teníamos el miedo, por ejemplo, de Gorka, porque Gorka estaba trabajando en Corea, estaba en un barco, dices, igual con las fechas, porque al final esto era empezaba creo que a finales de abril, mayo, junio, eran 10 semanas, creo que fueron 10 semanas. Dices, uff, igual Gorka no podía estar presente, entonces, ¿qué hacíamos? Porque al final Gorka también, digamos, es la estrella del equipo, por decirlo así, es el que le da más caché al curso. Entonces sí que pensábamos ahí como el plan A, pues bueno, vamos a ver si le coincide bien a Gorka las fechas, intentar cuadrarlo, si no podía, pues a ver si le podíamos retrasar su parte. Y en caso de que, pues, Gorka no pudiera, me tocaba a mí la responsabilidad de coger la parte de Gorka. O sea, menos mal que Gorka pudo hacerlo, porque si no, a mí me da un mal. Si tengo que estar 6 semanas a base de explicar números, la contabilidad y los estados financieros. Pero la verdad, yo creo que en principio se fue el principal escollo, miedo que teníamos un poco al principio, de si podíamos estar todos a la vez. Pero bueno, y como anécdota así más allá, yo sí que me acuerdo, por ejemplo, el primer día que le tocaba a Juan hacer la presentación del curso. Como yo podía entrar como profesor, no sé qué hice, pero me aparecía en la pantalla con todos allí. Digo, pues bueno, ya de paso saludo. Pero por lo demás, poco más tampoco. Lo teníamos bastante bien diferenciado cada uno nuestro trabajo, así que tampoco no hubo mayor problema. La verdad es que luego el curso fue bastante, bastante intenso. Sí que eran 10 clases. Juan hacía dos, Andrea dos, Gorka tres y yo otras tres. Además, las tres mías eran seguidas, las de Gorka también. Y la verdad es que era bastante caña, sí. Y sobre todo el hecho, pues eso, preparar. O sea, estamos hablando de que el curso era abril, mayo, junio, pero llevábamos desde diciembre preparando todo el temario, digamos, estudiando, estructurarlo, ponerlo luego las presentaciones bien, luego se creaba el PDF con toda la información. O sea, que había mucho trabajo por detrás, bastante, y al final, pues bueno, eso también. Aprendí mucho, eso también es verdad, prepararlo, que creo que también es importante, pero también el trabajo que hubo fue muy fuerte. Y dices, cuando ya terminé la última presentación, dices, ya está, por fin ya puedo descansar un poco. Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, de gran responsabilidad, pero yo creo que muy bonita. Y se está viendo ahora cómo va funcionando el curso, que cada vez hay más alumnos, la verdad es increíble, y darles las gracias. Si alguno de los que están viéndote y nos están viendo, pues bueno, lo han comprado, la verdad es que estamos muy agradecidos, porque siempre decimos que también no es un curso de dividendos, sino es un curso para analizar empresas. Lo que pasa es que el tipo de empresas que son las que reparten dividendos. O sea, no es algo más que solo invertir por dividendos, es casi analizar empresas, lo que pasa es que tienen esa particularidad. La faceta formadora de Barón no termina aquí ni de lejos. Una llamada, un intercambio de correos, un viaje y unas jornadas de grabación. Estoy hablando ni más ni menos que del curso que imparte Barón a través de la plataforma Valio, inversión en dividendos,
obtén ingresos extra de tus acciones. Te voy a ser sincero, me sorprendió muchísimo verte con semejante puesta en escena. ¿Qué me cuentas del proceso antes y durante de la grabación? Pues bueno, la verdad es que con Valio también la experiencia fue muy buena, similar a Valio School, igual un poco más potente, pero bueno, la verdad es que fue casualidad. Comentaba antes que terminé con la última ponencia del curso en Valio School. Dice, uff, ya he descansado. Al mes y pico llegó la propuesta de Valio. Y como yo me meto en muchos charcos de este estilo, o sea, como en las entrevistas y todo lo demás, a pocas he dicho que no, la verdad. Y la verdad es que también lo pensé un poco. También la verdad es que me hacía ilusión. Si bien con Value School había hecho también un esfuerzo importante junto con Andrea, Juan y Gorka, la verdad es que también me hacía ilusión hacer un curso yo solo, o sea, como empiezo yo con la inversión en dividendos. O sea, creo que eso sí que me hizo ilusión y lo que me hizo lanzarme a hacer el curso con Value. Y la verdad es que el proceso con Value y con Value School fue similar. O sea, ellos me dijeron que, bueno, hicimos, firmamos lo que fue el contrato y demás. Yo preparé lo que era pues todo lo que es, pues bueno, todo lo que es el contenido del programa. Ellos le echaron un vistazo, tampoco no pusieron muchas pegas por lo que había. Me dijeron, pues bueno, la limitación del curso creo que eran 2 horas o algo así, más o menos, en fragmentos de 5 o 10 minutos. Lo vieron bien y bueno, pues luego quedamos, creo que fue a finales de agosto, ya no sé si fue el año pasado, ya se me van las fechas, pero vamos, fue llegar allí a Barcelona, a su sede, para grabarlo. Y la verdad es que muy bien, la verdad es que el proceso de grabación muy bien, tiene una habitación destinada a ello, con, pues eso, con una persona también de grabación y de sonido también top. Y la verdad es que luego tenían, pues, un poco como los presentadores de telediario, como veis a mí en la mesa sentado, pues leyendo lo que había escrito yo. Y la verdad es que fue una experiencia también, pues bueno, importante. Y también me gustó. O sea, me gustó, mira, por todas partes, por creer yo lo que fue el curso de formación. Pues bueno, también reconocer que Valio se fijó en mí. También, de nuevo, es una ilusión que se fijen en ti para hacer este tipo de cosas. Y luego también por visitar Barcelona, que hacía mucho tiempo que no lo visitaba, digo, pues mira, aprovecho ya el viaje, que ya que no, también me costaron el viaje y el hotel, digo, pues mira, aprovecho, creo que fueron día y medio, creo que llegué un jueves al mediodía allí y empezamos, nada, comimos y empezamos a grabar, y luego fue el viernes todo el día. Pero la verdad es que muy bien, con Guillem, que es uno de los socios de Valio, es con el que estaba yo grabando todo el contenido, y luego con Gerard y Sergi también que aparecieron, pues bueno, también estuvimos bien. La verdad es que son gente muy maja y la verdad es que tienen un proyecto muy, muy interesante. Aquí lo que veo son dos cosas. La primera es que veo que el equipo de Valio es muy potente, por lo que comentas. Y lo segundo, que no menos importante, es que en esta ocasión estamos hablando de un curso tuyo y solo tuyo. ¿Esto cómo lo encajaste? Lo encajé, pues bueno, con esa ilusión de poder crear yo mismo un curso sobre inversión en dividendos. O sea, sí que bien, el de Value School lo habíamos formado entre los cuatro. Dices, pues bueno, es una parte importante del tuyo, pero este ya, digamos, es solo mío. Yo digo cómo empiezo, cómo sigue y cómo termina. O sea, yo quiero estructurarlo de esta manera, que es algo diferente a lo que está en Value School. Porque además tampoco quería hacer un curso exactamente al de Value School. Además, con Valio lo que me pedía era un curso, digamos, básico de iniciación de inversión por dividendos en 2 horas. O sea, no puedo comprimir lo de Value School, que eran más de, más 10 horas, no digo, eran 10 sesiones, pero las sesiones eran de dos horas y pico. O sea, no puedo condensar toda esa información en 2 horas. Y además lo que quería también dar era, pues, la máxima información posible para la persona que comprara el curso. La verdad es que creo que quedó un curso bastante completo, claro, conciso, yendo al grano. Y la verdad es que yo creo que hemos quedado todos, tanto Valio como yo, hemos quedado bastante contentos con ellos, la verdad. Y sobre todo lo que comentaba, pues eso, el tema de la grabación y toda la maquetación que ellos hacían, la verdad es que quedó muy profesional. Bueno, ellos son, Valio es un equipo muy profesional, es una startup, pero la verdad es que funcionan bien como empresa.
Bueno, yo planteé esta formación, como te digo, diferente a la de Value School, que Value School la se mete en los estados financieros, analizar una empresa, se les daban un Excel para que analizara todo. En este caso, digamos, tal como tenía Value planteado su programa formativo, al final era un curso básico de iniciación para la inversión con dividendos. Entonces, lo que me lo planteé, pues eso, como alguien que ha oído hablar de invertir por dividendos, pero que la verdad es que no sabe lo que es invertir por dividendos, o sea. No es solo elegir, no es solo elegir una empresa que reparte dividendos y la compro y me creo con ella la cartera, no. Hay mucho más por detrás, hay que mirar las cosas, hay que hacer unos pequeños números, dónde poner el foco. Entonces, en ese sentido, me fijé, pues bueno, hice la retrospectiva de cuando empecé yo, pues bueno, ¿qué es lo que me gustaría conocer para poder invertir en dividendos al principio? Porque yo al principio lo que hacía cuando invertí, pues bueno, pues lo que hacíamos todos al principio, leías cuatro foros, me decían, pues yo qué sé, Telefónica está barata, compra, no sé qué, compra Santander, pues bueno, le sigues. Pues no, yo lo que quiero decir es, bueno, espera un poco, esto es la inversión por dividendos, te tienes que fijar en estos parámetros, así funciona más o menos, y luego ya, pues bueno, digamos, es como una rampa de lanzamiento para luego meterte un poco más, digamos, a analizar las empresas. Yo siempre lo digo, cuando alguien empieza de cero en inversión por dividendos, el curso de Value es adecuado para él. Y luego el que ya está convencido que quiere invertir por dividendos o quiere analizar empresas, ya que vaya directamente al de Value School, que es mucho más potente. También, bueno, la diferencia de precio también influye en ello. Pero bueno, yo creo que lo planteé así y así lo planteamos con Value desde el principio, que sea un curso introductorio para que se sepa qué es lo que es invertir por dividendos. Cuatro, digamos, cuatro cosas que es lo que tiene que hacer y un poco el proceso que tiene que hacer. Pues bueno, tienes que coger un listado de empresas, tienes que analizar un poquito pues, lo que son cuatro números y a ver si te encajan y luego ya buscar un precio de entrada. Así se planteó. Básicamente yo creo que ha quedado bien y la verdad es que el feedback es bastante, bastante bueno por todos los alumnos que lo han hecho. Y me gustaría que a la audiencia le quedara, pues más o menos claro, qué conocimientos va a consolidar una vez finalizado el curso con Valio. Pues básicamente el curso de Value es para que empiece alguien desde cero, que no sepa nada de dividendos, o sea, que no sepa qué es un dividendo, que sepa un poquito de qué va esta filosofía, que no es solo comprar empresas que reparten dividendos, sino qué es lo que se tiene que fijar, cuáles son, pues eso, los cuatro números que hay que mirar para ver luego al final del curso, a ver si le convence esta filosofía de inversión, porque precisamente pues igual no puede encajar con ella. O sea, esto ya también depende de cada uno. O sea, depende ya de la psicología, de la aversión al riesgo que tiene cada persona para adecuarse a una estrategia u otra. Y al final luego también cada tipo de estrategia la tienes que adaptar tú, no va a valer todo. Entonces, pues bueno, sí que quería ahí mostrar cómo eran pues los inicios de si te quieres introducir en la inversión por dividendos. O sea, puedes empezar desde cero porque básicamente se te explica desde el principio qué es un dividendo, la historia del dividendo, lo que hay que mirar, qué tipo de empresas hay, están los aristócratas, las vacas lecheras, los parámetros que hay que mirar, la deuda, el ROE. Pues bueno, yo creo que para 2 horas yo creo que da una idea bastante clara para poder comenzar un poco sin miedo los que quieran invertir por dividendos. Y si no le ha convencido, pues bueno, pues se puede ir a otra estrategia sin tener que hacer pues otros cursos de mayor calibre. Quien adquiera el curso, ¿se lleva también algún tipo de caja de herramientas o de recursos? Sí, sí que se lleva un Excel para, bueno, digamos, lo que explicamos es un poco eso, lo primero que tienes que hacer es hacerte un listado de empresas que, pues bueno, que reparten dividendos, que se adecuan a tus características. Yo en mi caso elegí lo que eran los aristócratas del dividendo en su día y luego ya empezó todo lo del tema de barón del dividendo y todo lo que hemos comentado anteriormente. Y luego lo que hacemos es un poco, pues bueno, una herramienta para analizar con una Google Sheet de Excel, los cuatro números, pues tener la rentabilidad por dividendo, el tipo de dividendo, el payout. Y luego al final, pues bueno, tener luego, digamos, esta empresa, pues bueno, puede entrar en cartera de inversión o no puede entrar en cartera de inversión. Sí que es verdad que por lo que eran las 2 horas de formación, no se explica nada de los puntos de entrada para comprar una empresa, que es algo que sí que ha fallado, que sí que nos han demandado, pero bueno. Creo que cada uno se tiene que marcar esos puntos de entrada porque también hay varias maneras, como también explicamos en el curso, hay varias estrategias de invertir. Y la verdad es que con ese Excel, pues bueno, yo creo que te da un primer empujón para empezar. Luego tienes que seguir
tu camino, bien haciendo otro curso, bien formándote con libros, que también se da una bibliografía de los libros que acompañan con ello. Entonces, yo creo que hay herramientas suficientes para empezar. Sobre todo con el curso lo que se hace es quitar el miedo para invertir por dividendos o invertir en acciones, básicamente. Yo creo que ese era el objetivo final por mi parte, explicar lo que era la inversión por dividendos, qué es lo que hay que mirar vagamente, un poco por el principio, para luego poder comenzar a invertir. Me gusta siempre cerrar las entrevistas con unas preguntas más informales, pero considero que en el caso de Barón servirán para que te conozcan todavía un poquito más. Si yo algún domingo circulo por el extrarradio de Bilbao, ¿me puedo encontrar a Barón pedaleando por la carretera? Uf, y ahora ya creo que no. Igual en mis inicios como Barón sí que me encontrar, porque la verdad es que sí me gusta el ciclismo, sobre todo el de carretera. O sea, mi padre andaba en bici de carretera y me metió un poco lo que es el gusanillo. Luego tuve el parón, pues bueno, el parón de juventud, y luego, pues bueno, la crisis de los 30 te volvió otra vez de nuevo a poner a hacer deporte. Bueno, es un camino que bastante hemos hecho, y la verdad es que ahora desde que he sido padre, la verdad es que he priorizado lo que es mi faceta de padre, que supongo que va a ser mi única experiencia como padre, así que prefiero aprovecharla al máximo y luego ya cogeré la bicicleta cuando pueda. La verdad es que tengo ganas de cogerla. Y si me ven por el extrarradio, pues bueno, sí que yo soy del extrarradio de Bilbao, por decirlo así. O sea, pero sí que me pueden ver por el interior de Vizcaya, sobre todo la parte de Encartaciones, Balmaseda, Carranza. Luego también visitamos de vez en cuando, también llegamos a Cantabria, que es a Castrurdiales. Y luego también lo que hacemos por la margen derecha, pues Plencia, Bermeo casi. Solíamos hacer sobre todo entre 60 y 70 kilómetros, y luego yo solía andar más, porque luego ya preparaba yo marchas cicloturistas. Por ejemplo, siempre tenía el objetivo de la marcha cicloturista de los Lagos de Covadonga. Los Lagos de Covadonga para mí no es el puerto más duro que hay, pero tiene una magia, tiene algo que atrae. Entonces, claro, tenía que prepararla bien, por eso 112 kilómetros. Y sí que, por ejemplo, me hacía vueltas por aquí, me iba hasta Orduña. O sea, sí que me he movido sobre todo por Vizcaya y por Cantabria. La verdad es que la suerte que tenemos es que tenemos unos parajes increíbles para disfrutar con la bicicleta. Además, no solo el deporte como deporte, también te hace evolucionar como persona. O sea, te hace llevar tu cuerpo al límite, además, y superarlos. O sea, también, porque al final, a mí, por ejemplo, los Lagos de Covadonga es algo que me ha costado mucho subirlo, porque empecé cuando era, digamos, mi primera época, los empecé a subir, pero nunca podía conseguirlo. Luego, cuando volví, lo subí, pero me tenía que parar, y pues ahora tengo que subir sin bajarme de la bici, y luego otro con la marcha. Al final, yo creo que ayuda mucho lo que es el deporte, el conocerse a uno mismo, los límites, y eso lo puedes llevar luego a trasladar lo que es a la vida y, por ejemplo, todo a la inversión. Lo mismo que estamos ahora sufriendo un mercado bajista que la gente está sufriendo, pues lo mismo en una marcha ciclista que dices, ya voy mal, pero de repente luego recuperas. O sea, es igual, o sea, también te permite tener una fortaleza mental importante que luego lo puedes trasladar, pues en este caso a la inversión o al resto de facetas de la vida. Volviendo al mundo de la inversión, quería comentarte que yo he visto que hay cierto interés por las opciones financieras orientadas a la inversión a largo plazo. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Bueno, con las opciones financieras, digamos, es el siguiente paso. Una vez que ya tienes la inversión por dividendos más o menos controlada y al final lo que quieres hacer es conseguir más dinero de manera recurrente, pues bueno, para luego hacer crecer esa bola de nieve que siempre se dice. Total, al final la inversión por dividendos, una vez que has analizado las empresas, marcado tus puntos de entrada, solo tienes que esperar a que la cotización llegue a ese punto y comprar. O sea, no tiene más misterio más que el trabajo previo. Luego sí que tienes, pues bueno, que gestionar un poco lo que es la cartera, diversificar en empresas, sectores, yo suelo hacerlo bastante. Y al final, bueno, tienes ese tiempo para estudiar las opciones financieras. La verdad, yo también, lo mismo que con la bici, he tenido dos fases. La primera en 2019, que además en Twitter todo el mundo salía con opciones financieras. Y cuando hablo de opciones financieras estoy hablando de venta de puts, para que quede claro. Quien no sepa qué es una venta de puts, pues bueno, tú recibes un dinero por comprometerte en una fecha a poder, igual te obligan a comprar unas acciones, o sea, me refiero. Eso ya en función de quién tenga las acciones. Es un ejemplo, yo puedo vender una put, por ejemplo, de Telefónica, lo que se va a poner a 8 euros, que sé que no está a 8 euros, pero bueno,
yo que sé, en diciembre de este año, y hay otra persona que, bueno, que si ve que la cotización de Telefónica pues está a 7, a mí me obliga en esa fecha a comprárselas a 8 euros. Con esa base, al final lo que trata con la venta de puts, lo que haces es ganas una prima, a ti el comprador te paga una prima por comprometerte tú y obligarte en todo caso a que le compres tú las acciones. Y yo creo que, bueno, pues empezó en 2019 así bastante bien, era un mercado bastante alcista, yo creo que era bastante sencillo, parecía poco que recortara un poco la cotización, enseguida subía, entonces parecía que era muy sencillo. Llegó el COVID y ya empezó a caer todo bajo, hacia abajo. Y todo lo que había ganado en 2019, pues se había volatilizado en 2020, sobre todo porque fue una parte de una mala gestión psicológica también. O sea, y yo creo que también lo que es en la inversión a largo plazo, en los mercados bajistas, cuando se ve un poco la resistencia de la cartera y la resistencia de la persona. Yo en el COVID, desde luego, no estaba psicológicamente tan bien preparado como estoy ahora. Y la verdad es que por el COVID, pues bueno, no solo a nivel de inversión, bueno, cae la cotización, compro, sino con todo lo que estábamos viviendo en aquel momento. O sea, había mucha tensión, no sabías lo que pasaba. O sea, yo tenía a mis padres en el portal de enfrente, no podía verlos, son mayores, eran personas vulnerables, pues al final es que todo te afecta y eso también afecta a lo que es la experiencia de invertir. Siempre recordaré cuando compré, me acuerdo un día, Emerson Electric, nada más abrir el mercado, cuando cerró el mercado ya había caído un 10%, digo, no sé, me dio cosa. Pero bueno, hablando de opciones, al final en esa época también, por esa psicología no supe aguantar y lo que había ganado de opciones en 2019, pues lo perdí en ese momento. Y ahora este año sí que ya he vuelto a retomarlo de nuevo, ya de una manera, pues yo creo que más psicológicamente más preparado. Y además estoy viendo, porque empecé desde primero de año, creo que por abril más o menos. Y la verdad es que, a pesar de este mercado bajista, le estoy sacando beneficios y además lo estoy controlando mejor. Sí que es verdad que a veces, pues bueno, tienes esa incertidumbre y demás, pero la verdad es que lo estoy controlando más. De eso me puedo enorgullecer. Sí que las opciones financieras, ya por terminar un poco con ello, no es para todo el mundo. Tú a largo plazo, tu cartera, yo qué sé, cae un 2% un día sí y otro también. O sea, esa volatilidad, que no es mucho comparado con la de las opciones financieras. Si no puedes aguantarlo, en las opciones financieras es mejor no tocarlo. Y es algo más psicológico que más propio de conocimiento financiero. En las opciones financieras tienes múltiples estrategias. Hoy es mucho, pues al final un poco como el trading, cada uno tiene ahí tropecientos sistemas de trading, a de que se adecue uno a tus características, pues también cuesta, lo tienes que adaptar, al final luego te aparece otro, cambias, no sé qué, pues al final sí que da mucho juego, pero da tanto juego que al final te puedes perder. O sea, también hay que poner el foco, saber lo que estás haciendo, lo que quieres hacer y ejecutarlo, como todo. En una ocasión te leí escribir de la necesidad de tener un currículum B y al poco me encontré con que te estabas formando para obtener una titulación oficial y poder ejercer como asesor financiero. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues bueno, el tema del currículum B se lo oí a Amalia Guerrero de Finanzas Casa y yo creo que también encaja bastante bien, porque yo creo que tenemos que tener esa flexibilidad porque nunca sabes dónde vas a parar. Yo creo que sí está bien especializarse para en un campo determinado para tener menos competencia, pero eso también te limita mucho. Yo creo que tener un currículum B con tus aficiones y poder explorarlas, o sea, como estamos haciendo yo con el blog, tú con tu canal de YouTube y muchos, la verdad es que la vida da muchas vueltas y nunca sabes dónde vas a acabar. Entonces, bueno, lo del tema de la titulación oficial, la verdad es que cuando terminé el curso de impartir el curso de Value School y luego el de Value, la verdad es que me quedé tan vacío, digo, ya es que ya no tengo nada que ofrecer. En ese sentido, ya he dado todo lo que sabía, a eso me refiero. Y digo, pues bueno, ahora me voy a cambiar el rol. En vez de ser profesor, voy a ser alumno. Y digo, bueno, vale, voy a ser alumno, pero con un objetivo. Entonces, yo creo que el mejor objetivo es tener una titulación financiera. Digo, por si no sabemos dónde vamos a acabar. Esto es lo mismo que cuando abrí el blog y empecé con mi primer análisis de Altria. Y luego nadie, ni yo mismo, sabía que iba a dar un curso sobre inversión por dividendos en Value School o en Value. O sea, la vida como da tantas vueltas, digo, pues bueno, vamos a ver, vamos a ir viendo. Y la verdad es que la titulación que estoy haciendo, la verdad estoy haciendo con INTEFI, que nos está ayudando para la certificación.
La verdad es que está bastante bien el curso porque el temario son unas 600 páginas, lo que pasa es que ellos te lo reducen bastante. Pues bueno, al final el examen es tipo 3, pues bueno, más o menos calculan qué tipo de preguntas pueden entrar y al final, pues bueno, se te queda bastante comprimido, pero aún así hay que ser constante estudiando, que es algo que me está costando porque al final tengo otros proyectos, la casa, el trabajo. Pero bueno, yo creo que a ver si en enero del 2023 ya puedo decir que soy asesor financiero. Como curiosidad, ahora voy a preguntarte algo totalmente diferente. Te escuché de pasada mencionar que estabas dando tus primeros pasos con las apuestas cruzadas. ¿En qué consiste esto y cómo lo descubriste? Pues como todo en la vida, al final lo descubrí en Twitter que alguien estaba haciendo el tema de lo que dices, apuestas cruzadas o matches betting. Y la verdad es que, bueno, pues me puse a investigar un poquito. Es lo mismo que con las opciones financieras. O sea, yo lo que busco son ingresos que entren en la cuenta, flujos de efectivo. Y en esto, pues bueno, lo que consiste es el match betting, es hacer apuestas cruzadas para conseguir liberar las promociones y o los bonos que ofrecen las casas de apuestas. Es decir, por ejemplo, te ofrecen, yo qué sé, para el partido de España, por ejemplo, del Mundial. Te ofrecen, o sea, apuestas en ese partido, te doy 10 euros en apuestas gratuitas. Pues bueno, tú lo primero que haces es apostar en la casa de apuestas, yo qué sé, a que España gana y en otra casa de apuestas a que no gana. Entonces, digamos, una contrarresta a la otra. Digamos, te quedarías a cero, pero no es así porque tienes una pequeña pérdida monetaria. Bueno, una vez que termina ese partido, a ti te dan los 10 euros de la apuesta gratuita a la casa de apuestas y realizas el mismo proceso. Haces una apuesta, por ejemplo, a que España gana un partido y en la otra a que no gana el partido. Entonces, lo que consigues ahí es que se contrarrestan, pero tú solo has puesto una parte del dinero, no has puesto la otra que te la ha puesto la casa de apuestas. Y ahí es donde consigues obtener el beneficio, el dinero. Sí que es verdad que el dinero que vas a obtener pues no va a ser mucho con una apuesta, pero si esto sí lo haces varias veces al mes con la casa de apuestas y con varias casas de apuestas, pues al final tienes unos dineros. Yo lo llamo como ingresos hormigas, recibes 3 euros de aquí, 2 de aquí, 5 y al final, pues bueno, yo más o menos lo estoy obteniendo unos 100, 120 euros al mes brutos. Luego Hacienda luego ya vendrá a por su parte. Pero vamos, yo creo que es una manera bastante sencilla. No hay riesgo si se hacen las cosas bien de teniendo más ingresos que bien luego los puedo destinar para casa, para invertir o para cualquier otra cosa. O sea, me parece un sistema bastante sencillo, tampoco requiere mucho tiempo, calculas media hora, 45 minutos, más existen varias páginas web que te ayudan con ello. Yo estoy con amigos del Batches Betting, que la verdad que con Susana, la verdad es que animó muy bien porque lo utilicé en su momento cuando lo ofrecía gratis, ahora lo tienen parte de membresía, aunque una parte de gratuita que tú puedes utilizar para ver cómo funciona un poquito, lo utiliza con solo una casa de apuestas, pero la verdad es que con ella muy bien porque también le ha ayudado un poco a formar un poco ese camino. Pues lo mismo que hice con Valio, el curso para una persona que empieza desde cero, para que sepa lo que es invertir por dividendos. Yo lo que le comenté a Susana es, digo, llego a tu página web, pero me pierdo en tu página web de nuevas. Entonces sí que estaría bien, pues bueno, hacerte un pequeño guía, asesoramiento inicial para que pierdas ese miedo a las apuestas cruzadas, al match betting. Y la verdad es que lo está empezando a implementar y la verdad que bien. La verdad es que estresa un poco. Ahora, por ejemplo, con el Mundial sí que hay muchas promociones y demás. Pero bueno, yo en definitiva la verdad es que una vez que coges la dinámica es bastante sencillo. Y te digo, pues sacar 100, 120 de euros al mes de una manera sencilla. Hay gente que se saca 500, yo no sé cómo lo harán, pero bueno, estarán en todas las casas de apuestas. Digo, yo no doy más, o sea, yo lo que doy, yo controlo esta parte, son 6, 7 casas de apuestas y con ello me manejo. Ya para finalizar, me gustaría darte un minuto, 2 minutos, lo que necesites, para alguna cosa que quieras comunicar a la audiencia y también, por supuesto, cómo pueden encontrarte en redes sociales. Bueno, yo creo que ya todos los que están aquí pendientes de esta entrevista, yo creo que tanto nos conocen a ti como a mí. O sea, tampoco no necesito, creo que hacer más publicidad, que bastante ya he explicado aquí la parte de los entresijos de cómo han sido la formación de los cursos. La verdad es que a mí me gusta el tema de las finanzas. Nunca pensé que me iba a gustar tanto. No sé si desde chiquito, yo qué sé, 14, 15 años sí que me interesó, pero tampoco le di mucha importancia. Y ahora, pues bueno,
el hecho de buscar esa independencia financiera que se dice, pues bueno, me he puesto más en ello. Llevo ya 5 o 6 años ya de forma fuerte con ello, para invertir por dividendos, porque creo que es la que mejor se adapta a mí, que no tiene que ser la mejor estrategia que existe. Eso siempre, siempre lo diré. Tienes que tener la mejor estrategia para ti, que no tiene que ser la más rentable. Y bueno, creo que estoy haciendo caminos. O sea, también es verdad que todo esto es un proceso. Lo mismo que desde el primer artículo que escribí de Altria al último que he hecho, la diferencia es abismal. O sea, el proceso inversor también. Estamos aprendiendo continuamente. Y la verdad es que eso me gusta bastante. Luego no sé de dónde llegaré, ya, pero ya veremos. A ver si después de la titulación de asesor financiero alguien me quiere contratar, ya estoy aquí abierto. Eso sí, mira, eso sí lo dejo así, por si acaso. Y luego en redes sociales donde me puedes encontrar es en Twitter y luego en el blog, básicamente es lo que manejo. Yo procuro contestar a todos los mensajes, sí que es verdad alguna vez que se me pasan, porque digo, al final lo miro cada 15 días, pues igual el correo o el Twitter que se te quedan ahí atravesados y por eso no contesto, pero procuro contestar, eso sí, o sea, siempre a vuestro y cualquier pregunta es bienvenida. Mi objetivo, teniéndote hoy aquí, es demostrar a quien vea la entrevista que con esfuerzo y constancia la evolución personal es posible. Te agradezco muchísimo el tiempo dedicado hoy y que sepas que aquí tienes un espacio para ti, para siempre que lo necesites. Varón, recibe un colectivo saludo. Si estás pensando en aprender a invertir en bolsa, considero honestamente que Varón del Dividendo es una de las primeras personas que deberías seguir. Ya has visto que, desde la humildad, él no ha parado de aprender y aportar. Aprovecho para comentarte que puedes escribir abajo cualquier duda o consulta que tengas, que Varón del Dividendo se acercará aquí para echar una mano. De la misma manera, si estás interesado en la formación que imparte en Valio, te dejo abajo su enlace personal, con el que además lo estarás apoyando. Gracias por ver este vídeo. Considera suscribirte al canal si encuentras el contenido de tu interés. Si te ha quedado cualquier duda, déjala en los comentarios. Ya sabes, así aprendemos todos. Recibe un colectivo saludo.